Pentecostés, día de fiesta. Pentecostés, día de gozo. Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia. Ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Pentecostés, día de fiesta. Pentecostés, día de gozo. Pentecostés, día de la iglesia. Ya se siente el Espíritu de Dios. Pentecostés, día de fiesta. Pentecostés, día de gozo. Pentecostés, día de la iglesia. De la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia. De la iglesia del Señor. Al iniciar esta Sagrada Eucaristía, hacemos un saludo extensivo a todas las personas que nos acompañan por medio de este canal para celebrar la Eucaristía. Sobre todo, oro por los enfermos, por los que están privados de la libertad, por cada una de las familias que están en crisis, que sufren terribles violencias. Oro por mi familia policial, del Comando de Policía Antioquia, que esta semana, al terminar la Semana de la Familia, que ellos comprendan que la familia es lo más importante y que si tenemos familias sanas, vamos a tener un país sano. Los invito entonces para que nos unamos en oración y con estos hermanos que nos acompañan, oramos por toda nuestra fuerza pública, los héroes de nuestra patria. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Al celebrar la Eucaristía, el encuentro con el Señor, a través de su palabra, del pan único y partido, pidámosle perdón al Señor por todos los pecados con que le hemos ofendido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad,
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos conservar siempre en nuestra vida y en nuestras costumbres la alegría de estas fiestas de Pascua que nos disponemos a clausurar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en su casa, con un soldado que lo vigilase. Tres días después convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: «Hermanos, estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. En Jerusalén me entregaron a los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, tuve que apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo he querido veros y hablar con vosotros, pues por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas». Vivió allí 2 años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán su rostro, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os enseñará la verdad plena. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio del Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho. Y le había preguntado: «Señor, ¿de quién es el que te va a entregar?». Al verlo, Pedro dice a Jesús: «Señor, ¿y este qué? Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino
si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos reúne el Señor en torno a su palabra. Démosle gracias por este nuevo día que nos regala. Démosle gracias por la oportunidad que tenemos de alimentarnos con su palabra. Y en esta ocasión, el Señor nos dice que no es tanto los prodigios y signos que Él realiza, sino el poderlo ver a través de los sacramentos. Juan no solamente se quedó con los signos y prodigios, sino que él tuvo la dicha, el discípulo que tuvo la dicha de recostarse en el pecho del Señor. Eso es lo que el Señor nos invita hoy a través de su palabra, que a pesar de nuestros cansancios, fatigas de la vida, enfermedades, dificultades cualesquiera que tengamos, seamos capaces de recostarnos en el pecho del Señor, de descansar y decirle: Señor, estoy mal, estoy triste, estoy enfermo, estoy agobiado. Que podamos sentir como ese discípulo amado el corazón de Jesús que late de amor, de esperanza, de ánimo, a pesar de las dificultades. Por eso tú, hermano, que estás allá en una clínica, en un hospital, en tu casa, enfrentando una grave enfermedad, recuéstate hoy en el pecho del Señor. Siente el amor del Señor que te dice: ánimo, para adelante. Tú que estás en una dificultad grande, que estás triste, agobiado y que por alguna circunstancia de la vida encendiste este canal, siente el latir del corazón de Jesús que te dice: ven y refúgiate en mí, vengan a mí todos los cansados y agobiados que yo los aliviaré. Vive esta experiencia, hermano, vívela hoy que el Señor nos ha reunido a través de su palabra. Y como ese discípulo que Jesús le dice: tú no morirás, hoy también el Señor en su amor infinito nos dice que no vamos a morir, sino que vamos a vivir con Él eternamente. Por eso sigamos celebrando la Eucaristía, orando, como decía al principio, por nuestra familia y muy específicamente por nuestra familia policial, nuestros hombres de uniforme, nuestros hombres y mujeres de verde oliva tienen una familia. Oramos todos los que creemos en el Señor Jesús, todos los que nos estamos recostando en el pecho del Señor Jesús, para decirle: te pedimos también por la familia de nuestros uniformados, porque si ellos tienen una familia sana, íntegra, vamos a obtener una sociedad en paz, una sociedad que verdaderamente latimos con los sonidos del corazón al unísono. Por eso invoquemos a la Santísima Virgen María para que nos acompañe en este nuestro caminar. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar,
está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Al sentir los latidos de ese sagrado corazón de Jesús, oremos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la venida del Espíritu Santo nos prepare, Señor, a participar fructíferamente en tus sacramentos, porque Él es el perdón de todos los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza. Dios todopoderoso y eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne fusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, que el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, cantan, hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo
lo bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar participando hoy de esta celebración de la Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo Tobón, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Señor Jesús. Bendice a los enfermos que hoy se unen en esta celebración de la Eucaristía. Su enfermedad, su incomodidad, Señor, dale la fortaleza, que ellos sientan el latir del corazón del Señor, latidos de amor, de sanación. Oro por todos los que están en los diferentes centros de reclusión, para que nunca pierdan la esperanza, sino que sientan el amor de Dios hoy derramándose en sus corazones, por la familia, especialmente por nuestra familia policial. Bendice a nuestros policías, bendice a sus familias en la ausencia de ellos, a sus esposas, esposos, hijos. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Porque somos la gran familia de Dios, oremos como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de todo error y un día nos lleves a la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, demos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo,
Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados hoy a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu de Dios. Que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Transfórmame, Espíritu Santo. Transfórmame, Espíritu de Dios. Que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Transfórmame, Espíritu de Dios. Sáname, Espíritu Santo. Sáname, Espíritu de Dios. Que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y sáname, Espíritu de Dios. Guíame, Señor. Guíame, Espíritu Santo. Guíame, Espíritu de Dios. Que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y guíame, Espíritu de Dios. Oremos. Señor de misericordia, escucha nuestras súplicas, y ya que nos has hecho pasar
de los ritos antiguos a los sacramentos de la nueva alianza, ayúdanos a pasar de nuestra antigua vida de pecado a la nueva vida del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas a tu altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Oh, Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo. Oh, Ave María, escúchame. Ave María. Cuando yo esté angustiada y vacía, Espíritu, ven sobre mí, hazme nacer, Jesucristo. Necesito estar junto a ti. Cuando yo esté angustiada y vacía, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, Jesucristo. Necesito estar junto a ti. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Señor Jesús, en esta mañana del sábado estamos postrados ante tu santísima presencia, presencia viva y eficaz, presencia real, viva y verdadera. Por eso, Señor, a través de este canal de Televid, pasa bendiciendo nuestras familias, nuestros hogares, a tantas personas que hoy se han nutrido con tu palabra, Señor. Al igual que el apóstol Juan, queremos recostarnos en tu pecho, Señor, para descansar en ti todas nuestras fatigas, agobios y dificultades de la vida. Hoy estos hombres y mujeres que conforman tu Policía Nacional quieren recostar sus vidas en tu pecho para recibir un hálito de vida, de ánimo, de fe y de esperanza. Hoy tus enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas, quieren recostarse en tu pecho, Señor, para sentir el alivio, la salud, la sanación, tanto espiritual como física, Señor. Hoy aquellos que están en los diferentes centros carcelarios quieren recostar también sus vidas en tu pecho, Señor, para tener esa libertad de espíritu, de corazón. Gracias, Señor, por este momento que te paseas por los hogares donde sintonizan este bendito canal. Gracias, Señor, porque quieres entrar a cada uno de los hogares. Como dices a través del Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, mira que estoy a la puerta llamando. Si alguno oye y me abre, entraré y cenaré yo con él y él conmigo. Gracias, Señor, por tu derroche de generosidad, de amor. Gracias por la esperanza que nos ofreces. Te encomendamos a tantas familias que sufren, a nuestros hermanos de Salgar. Te presentamos a aquellas familias que lo han perdido todo, sus seres queridos. Señor, fortalece a estas familias que están sufriendo este flagelo de la naturaleza. Gracias, Señor, porque a todos nos motivas, nos das esperanza, ánimo de seguir adelante. Gracias, mi Señor Jesús. Amén, amén, amén. Tantum ergo sacramentum veneremur senui et anticum documentum novo sedat ritui restat fides supplementum sensum defectui sensum defectui. Genitori, genitoque diste, Señor, el pan del cielo. Oremos.
Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.